estamos muy contentos de estar en una región que es para nosotros muy importante, es estratégica. Nosotros reconocemos que definitivamente Colombia es Caribe. Si la tuviéramos que definir cuál es la cara amable, cuál es la cara de Colombia para el mundo, definitivamente es la región Caribe, y dentro de la región Caribe para nosotros Barranquilla significa mucho. Por eso para nosotros es muy importante presentar nuestra nueva oferta de televisión aquí en esta ciudad. Ya Iván y Juan Ignacio hablaron acerca del entretenimiento, yo les quiero contar algo acerca de la oferta que vamos a tener en Dramatizados. Dentro de lo que vamos a poner en pantalla, lo primero que van a ver ustedes a partir de enero, tenemos nuestra apuesta para recuperar un género que de pronto hemos tenido en los últimos tiempos, de pronto un poco olvidado, que es la telenovela. Nosotros hemos tratado en este proyecto que se llama Sinú, que va a estar a partir de enero en nuestra pantalla, tratar de revitalizar la telenovela. Hemos hecho una telenovela que ocurre precisamente en esta región, que ocurre en la región de Córdoba, una novela que ocurre en el contexto del negocio de la ganadería. También Caracol le ha venido apostando en los últimos años a tratar de hacer una televisión de arraigo, una televisión que recupere valores de la región. En esta novela vamos a hacerlo. Es una novela clásica, una novela basada en una historia de amor complicada, en la historia de dos amigos que tienen la mala suerte de poner sus ojos sobre la misma mujer, y esto va a desencadenar una cantidad de pasiones y de sentimientos desbordados. La telenovela va a estar protagonizada por Mario Spitia, por Natalia Jerez y por un actor que estamos trayendo de Cuba que se llama Carlos Almiranda. Aquí hoy nos acompaña Gabriel Ochoa, que forma parte del elenco de la telenovela, con el cual ustedes de pronto más adelante van a poder conversar. Como les digo, es la apuesta que tenemos nosotros para recuperar y volver a darle el estatus que merece ese género que tantas alegrías nos ha dado, que es el de la telenovela. Y por el lado de las series, vamos a estrenar también en enero quizás el que es el proyecto más ambicioso que hemos hecho nosotros en televisión. Se llama La Esclava Blanca. Es un proyecto que habla acerca de ese momento en el cual en nuestro país estábamos al borde de la abolición de la esclavitud. Es una época llena de pasiones, llena de historias interesantes, llena de historias épicas, de cómo ese componente nuestro de país, que es el componente negro, tuvo que luchar y pelearse su libertad. En la región de Santa Marta fue de los últimos enclaves donde todavía la esclavitud seguía persistiendo, a pesar de que en otras regiones y otros países ya se había abolido. Entonces es una historia épica acerca de ese momento tan importante, no solamente para el país, sino para la cultura latinoamericana, cómo a partir de esas luchas que hizo la gente negra, se integró y fue tan importante para el desarrollo posterior del país. Nos acompañan también hoy Modesto y Miroslava, que forman parte también del elenco de La Esclava Blanca, con los cuales ustedes pueden hablar un poco más acerca de las características de la producción. Como les digo, para nosotros es muy importante la recuperación del elemento regional, y lo hemos venido haciendo de un tiempo para acá, y estas dos apuestas no solamente son historias interesantes, historias emotivas, historias que estamos seguros van a tener ustedes al frente del televisor, sino que también son historias que se enmarcan dentro de ese propósito general que tenemos nosotros de construir país a partir del reconocimiento de la diversidad y de la regionalidad que nos compone. Entonces esperamos que ustedes nos apoyen, esperamos que ustedes vean los productos, esperamos que ustedes nos critiquen los productos en el caso de que haya que hacerlo, pero sobre todo esperamos que les agrade y que se emocionen como nos hemos emocionado nosotros haciendo este par de Dramatizados, que son los dos primeros de una cadena de estrenos, tanto en entretenimiento como en Dramatizados, que tenemos a lo largo del año. Entonces muchas gracias por haber venido aquí y esperemos que les guste y que nos acompañen en esta aventura. Muchas gracias. ¡Bravo!